Hola, ¿qué tal mis amigos futboleros? Bienvenidos a un contenido más del canal. Arrancamos ahora mismo. Franco Navarro Jr., gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol, comentó sobre los partidos ante Argentina, Chile y Canadá, Trinidad y Tobago en la Copa América 2024. El pasado jueves se llevó a cabo el sorteo de la Copa América 2024 en la ciudad de Miami. Perú quedó en el grupo A junto con Argentina, vigente campeona del torneo y también del Mundial Chile, y el ganador del repechaje entre Canadá y Trinidad y Tobago. Uno de los representantes de parte de la Federación Peruana de Fútbol para la Copa América 2024 en el evento fue Franco Navarro Jr., gerente de selecciones, luego de la ceremonia en el centro de convenciones James Knight Center. El también exfutbolista se le consultó sobre los rivales de la blanquirroja. Es un grupo complicado, como lo somos todos. Vamos con mucha tranquilidad intentando avanzar como en las últimas ediciones, muy tranquilos. El directivo de Perú dijo a Radio Ovación Perú y lo que le espera en la Copa América 2024. Asimismo, se le preguntó en concreto sobre enfrentar al albiceleste, cotejo que se dará en el marco de la fecha 2 del campeonato de selecciones. Es un partido muy difícil, pero sabemos hacer partidos y este torneo nos cae muy bien, remarcó al citado medio local. En otro momento de la conversación, el dirigente asistente al sorteo de la Copa América 2024 habló en relación a los amistosos que se trabajan para el mes de marzo. Lo de ese mes lo tenemos bien avanzado, hay un par de opciones que seguramente debemos definir pronto. Lo de junio va sujeto al sorteo, viendo los grupos ya tenemos reuniones pactadas, puede ser sobre una gira europea, añadió. Por último, por el tema de la salida de Juan Reynoso como director técnico, sostuvo que es algo de público conocimiento, esperamos que sea algo que se resuelva pronto y de la mejor manera. Frente a Perú, en la Copa América de Estados Unidos. Quedó en el grupo A con Perú, el ganador de la llave entre Trinidad y Tobago y Canadá, el favorito en esa llave, último mundialista y ganador de la clasificatoria de la CONCACAF pasada. Y el cuarto equipo es el campeón del mundo, Argentina. Argentina, Chile, Perú, Trinidad y Tobago o Canadá. Es el grupo de Chile, ya lo vamos a analizar. Patricio, ¿qué te parece el grupo? Buenas noches. Bueno, me parece bueno. ¿Te gustó? Es que yo voy a repetir lo que he dicho estos días y... ¿Te da lo mismo en la Copa América? Y me da lo mismo en la medida que se trabaje de una manera... Pero anoche no nos quedó claro cuál era tu idea con los jugadores. Que la repito. Andrea, ¿te gustó el grupo? Dentro de lo que había, sí. Yo pensé que no iba a tocar con Brasil, la verdad. Pero bueno, bueno, tocó Argentina tampoco. No tocó Argentina, que el campeón del mundo. Igual de difícil. La acaba de ganar Brasil. Aún más difícil, son complejo. Optimistas. Pero bueno, va a ir de la mano con lo que proponga Chile en la Copa América. Buenas noches, Barty. Hola, Pancho. Del bombo 1, los más difíciles eran Argentina o Brasil, te tocó Argentina. Sí. Del bombo 2, en el papel, todo con mucho respeto por cada selección, el más complejo era Uruguay, el más accesible, más parecido a Chile era Perú, y nos tocó Perú. En el bombo 3 estábamos nosotros, nos tocó nosotros, y en el 4 era Honduras, Costa Rica o Canadá, Trinidad y Tobago, parejo. Pero Canadá parece ser el mejor equipo de esos 4. Sí. Por el pasado, la pasada clasificatoria. Sí, no, Canadá es una buena selección. Le tocaron dos buenas selecciones, como Argentina y como Canadá, y una que debería estar en el mismo nivel. ¿Sí? No podemos en estos momentos mirarla para abajo. Pero pensando en que clasifican dos, vas a pelear con Perú y con Canadá, si es que es Canadá el segundo lugar. Sí, no es un grupo fácil tampoco. Te podía tocar el bombo 2, te podía tocar Uruguay. Este mismo grupo con Uruguay en vez de Perú. No, pero sin duda que... Prefiero a Perú, enfrentarme a Perú que a Uruguay, pero bueno, va a depender un poco también de cómo esté Chile, de la pelea que pueda llegar a dar, pero bueno, tampoco lo veo un grupo tan accesible. Diego, ¿qué te pareció a ti el sorteo? Me pareció un sorteo accesible, estaba viendo todos los grupos y la verdad que no hay un grupo de la muerte. Mira, Brasil, grupo B, pero B, se clasifican dos al final. B de burro. México, Ecuador, Venezuela, Honduras o Costa Rica. No grupo, era ese grupo. Grupo C de campeón. Estados Unidos, Uruguay, Panamá, Bolivia. Hubo un atado con Bolivia ahí, está sí, enojado la gente. Un enredo porque había tres equipos de la CONCACAF en un grupo que no se podía. Grupo D, Brasil, Colombia, Paraguay, Jamaica. ¿Qué te parece el sorteo, Sebastián Enaulo? ¿Para Chile? Buenas noches. En general. Noche. Sí, hay buenos partidos, buenos cruces. Chile. Para Chile es difícil. Visto en la perspectiva de hoy. Perú va a estar con técnico nuevo. Perú... O sea, el único en de los distintos bombos en los cuales nos fue bien, por decirlo de alguna manera, es Perú. Pero Perú además es un rival directo, o sea, tampoco es uno que podemos decir que le vamos a ganar.
Pero Canadá, seguramente va a ser Canadá. Uno presume que debería ser Canadá. Canadá viene de jugar el Mundial, o sea, es un equipo que tiene buenas figuras en el fútbol europeo. Difícil, y Argentina ni qué decirlo, fue el campeón del mundo. Así que sí, se ve un buen desafío para que él asuma la banca de la selección. Ahora, iba a tocar uno u otro. O sea, finalmente no voy a querer que te pasen así rápido a la segunda ronda. Nada, pues nos va a tocar una fase de grupo compleja. Y obviamente que habían rivales que hoy aparecen. Argentina le hemos ganado un par de veces. Sí, un par. Empatado. ¿A quién? Argentina. Argentina le hemos empatado y le hemos ganado una vez. Pero hemos ganado dos Copa América. Está bien, pero sí. Oye, yo no voy aquí a decir que no ganamos a Copa América. Fue extraordinario, increíble. Le ganamos el 2015 a una Argentina finalista de la Copa del Mundo con el mejor jugador del mundo. El 2016 lo mismo. Pero, Pato, en el mejor momento de Chile, con la mejor selección chilena, en el mejor momento individual, empatamos los dos partidos y fuimos a largue. Sí. O sea, tiempo. Competimos. Obvio que competimos. Ahora se ve difícil competir. Y ahora, como van a ir todos los más antiguos a esta Copa América, también se le puede empatar. Dante, ¿qué te pareció el grupo a ti? Yo creo que lo define, para mí, desde inclinarme a un lado u otro, la elección de Perú en el Bombo 2. Creo que eso me inclina a decir que vamos a competir y creo que hay posibilidades y chances de clasificar a cuartos de final. Porque evidentemente si te toca a Uruguay en ese grupo, en ese Bombo 2, digamos, yo creo que las chances hubiesen sido mínimas. Entonces, lo otro después genera esa incertidumbre, porque obviamente los equipos como Canadá, Trinidad, Tobago, Costa Rica o Honduras, evidentemente hay cierto desconocimiento, entre comillas, pero en líneas generales me parece que lo de Perú me inclina a que es positivo. Bueno, ya están los grupos entonces. A ver, yo les decía, el 21 de junio, Chile-Perú, el debut. Ah, tenemos ya el fixture. Parece. Pablito, ¿tenemos segunda fecha para Chile? Sí, señor. Interesante eso. 25 de junio en East Rutherford, Argentina. Ah, vamos con Perú, Argentina. Exactamente. Ahí está el East Rutherford. Perú es en Arlington. Arlington. Sí. ¿El cementerio Arlington en Washington? No, en Arlington. El segundo partido frente a Argentina en East Rutherford, el 25 y el 29... versus el CONCACAF 5 en Orlando. Bueno, ahí ya vamos a estar con 4 o 6 puntos. ¿Puede orientar de East Rutherford? ¿Dónde no, es? No tengo idea. No, me sorprendió el lugar. Honestamente me dieron el dato. No, teníamos que buscar. Me descolocó el lugar. Al norte. Están Estados Unidos. Lo que dicen es primero Texas, North. Después New Jersey y después Orlando. Universitario de Deportes es el actual campeón de la Liga 1 tras una gran temporada 2023 que terminó con un triunfo ante Alianza Lima en la segunda final en Matute. Una de las figuras de la campaña de los merengues fue Piero Quispe, el habilidoso mediocampista. Fue una de las grandes figuras del equipo dirigido por Jorge Fossati en el 2023, participando en 8 de todos los goles que anotaron los cremas durante el presente año, números que le permitieron poder debutar con la selección peruana en las eliminatorias frente a Bolivia y Venezuela. Tan buena fue la temporada de Quispe que los hinchas del cuadro estudiantil se preguntan si será parte del plantel para el año del centenario. Sin embargo, los mismos aficionados se llevaron una sorpresa al darse a conocer que el jugador de 22 años tuvo una importante reunión mientras disfruta de sus vacaciones en Europa. Piero Quispe se reunió con importante agente FIFA en Europa. Este viernes, Piero Quispe y su representante Jonathan Córdoba se reunieron en Milán con el reconocido agente FIFA Morris Pañiel. De nacionalidad italiana, así lo dio a conocer el futbolista nacional a través de sus historias de Instagram. ¿Quién es Morris Pañiello? Morris Pañiello es un agente FIFA muy importante en el mundo del fútbol que maneja las carreras de varios jugadores de renombre en el viejo continente. Además, tuvo un pasado como futbolista y actualmente es presidente del Racing de Murcia, equipo de la tercera división española. Piero Quispe se irá de Universitario. Piero Quispe firmó en 2022 una renovación con Universitario hasta fines del 2025. Eso quiere decir que tiene vínculo vigente con el club y tendrá que presentarse a la pretemporada el 18 de diciembre. Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta de Libero informó semanas atrás que el entorno del volante sigue viendo posible que deje el club cuando se abra el mercado de pases en el extranjero. Sobre Piero Quispe, aún no se activó nada formalmente con su cláusula de salida, pero desde su entorno siguen comentando que es factible que pueda concretarse algo apenas se abra el libro de pases en diversas ligas del extranjero, señaló el comunicador. Dato importante para todos ustedes, Piero Quispe y su valor de mercado. Según el portal internacional Transfermarkt, Piero Quispe tiene actualmente el mejor valor del mercado de su carrera, 1.300.000 euros. Y así damos puntazo final al video del día de hoy. Gol Viral te agradece haber llegado hasta aquí, nos vemos en la próxima.